Éxito y fama con Maru Castillo. No tengo una liga de pelo. No está tan mal mi cara, creo, ¿no? No, sí, estás hecho un monstruo. Pero no importa, vamos, total, te dicen la momia. ¿Qué importa? Laura Bozzo se ríe de ella misma, se burla mirándose frente al espejo y diciéndose que si de todas maneras la llaman momia, pues estaba criticando cómo se le ve su rostro. Pero ya está dando mucho que hablar y en España está gustando Laura Bozzo. Les cuento que hace 2 días, pues ella, ay, que se le olvidó, ay, por favor, no me vengas con esa, y se dejó ver sus senos en las cámaras. Y tú sabes que detrás de todos esos espejos hay cámara. Laurita, no te me hagas que estás inventando para tener rating. Muchas personas la critican y dicen, ay, pero señora, ya siéntese, vaya a su casa a descansar. Familia, hay que facturar. Aquí todo cuesta, en Estados Unidos, México, en todos estos países, es carísimo todo. Y si tienes un problema médico y vas al hospital, es sumas millonaria, mismo tengas un seguro médico. En fin, hasta que te mueres, morir te cuesta para que te entierren. Entonces no la manden más a que se siente señora, que ella tiene que buscar su dinero. Es triste que una persona, mismo porque ella no haya sabido, vamos a decir, organizar su economía a esta altura, a esta edad, pues tenga que continuar trabajando y haciendo, como dicen muchos, el ridículo. Pero ese ridículo, ¿qué ustedes creen? ¿Que no se lo están pagando bien a Laura y en euro? Por favor, antes de uno ponerse a criticar a los otros, hay que tener en cuenta que ese es su modo de buscar el dinero. La farándula, hacer show, divertir, entretener. A algunos no les gusta porque verdad que a veces se pasa Laura, pero yo me río de sus cosas. Y si no te gusta, cambia de canal y punto. Ojalá yo pudiera ver, pues, Gran Hermano de España, que dicen que está buenísimo.